Señoras y señores, muy buenas noches y como siempre, bienvenidos a un programa más del turismo, nuestra industria, aquí en su televisión cercana, Costa del Sol Televisión. Agosto sigue habitando entre nosotros. Yo diría que con más pena que gloria para lo que estamos acostumbrados a estas alturas, mmm, bueno, pues del verano, aunque este año el verano sea un decir. Eh, la pandemia sigue estando entre nosotros y el sector turístico pues, se sigue resintiendo de lo que podía ser algo inesperado, insólito, si esto nos lo llegan a contar eh, hace un año no nos lo hubiéramos creído. Y en nuestro afán, mmm, de el turismo, nuestra industria, de seguir eh, analizando, eh, seguir haciendo balance sobre cómo es el comportamiento de los distintos sectores turísticos que tenemos en la Costa del Sol y que se, han, se están viendo afectados por la crisis del COVID-19, hoy queremos centrar nuestra atención en un sector, en un ámbito que a lo mejor eh, es poco conocido a nivel divulgativo en cuanto a la organización empresarial que representa, pero sin embargo eh, lo solemos usar, disfrutar, eh, bueno, pues de una manera muy habitual eh, cuando llegan. Momentos como el verano o momentos de festividad o de celebraciones. Me estoy refiriendo a las empresas y centros de ocio de la costa del sol, que tiene una asociación que regula eh, este sector a nivel provincial. Y hoy con nosotros se encuentran dos representantes de dicha asociación, asociación que ya tiene tiempo, 18, 19 años de historia, y que yo tengo a bien presentarles a su presidente, como es Joseph Yagüe. Presidente de Apeco, que es la sigla de dicha asociación, y al mismo tiempo director gerente de una empresa llamada ProMarketing, que se encarga precisamente de la gestión de promociones turísticas desde hace muchísimos años en la Costa del Sol. José Yagüe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias buenas por noches. estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Junto con José Yagüe también se encuentra un miembro de esta asociación de Apeco, como es Elvira Carrera, que es directora del Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga. Elvira, buenas noches. Muy buenas noches. También muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de turismo. A vosotros, por la invitación. Bueno, pues eh, cuando hablamos de la Asociación Provincial de Empresas y Centros de Ocios de la Costa del Sol, Joseph, ¿a qué nos estamos refiriendo por poner cifras, por poner datos, por poner elementos humanos, por poner riqueza? Bueno, pues APECO es una asociación que surgió hace 20 años, eh, justo en febrero eh, era nuestro vigésimo aniversario, y surgió, surgió como la necesidad uh -huh. de defender intereses comunes. ¿vale? Una, una asociación que aglutina, además, eh, es socio familiar, porque no tenemos nada que ver con el ocio nocturno, y es todas aquellas, eh, intentamos aglutinar a todas aquellas empresas que ofrecen eh, el qué hacer a un turista que viene a Costa del Sol. Entonces, nacimos con... Con, eh, con el objetivo de defender intereses comunes y de tener representación en órganos oficiales que no teníamos claro. vale y bueno y eso está conseguido pues somos miembros del eh, foro de turismo de la Costa del Sol en, en la comisión permanente y al nivel nacional formáis parte de alguna federación de una alguna asociación no. eh, a nivel nacional o somos algo pionero y algo eh, muy singular en la Costa del Sol dentro del ámbito nacional turístico no, bueno, realmente nuestra diferenciación con respecto a asociaciones de ámbito nacional es que hay eh, asociaciones que aglutinan, digamos, parques de atracciones. Lo que pasa es que lo nuestro, eh, pues, pues toda aquel, eh, eh, aquella empresa que eh, quiera recibir eh, turistas y que, y que tenga un perfil eh, de ocio, por ejemplo, el museo, pues, pues, pues seguramente estarán en asociaciones de museos también. ¿Al mismo en, tiempo? Eh, con, eh, claro, entonces somos muy diversos. ...tenemos karting, tenemos parques de atracciones... ...parques acuáticos... Eh, ...entonces somos eh, un poco específicos... ...y a nivel nacional no hay una asociación de este tipo... ...hay de atracciones, de zoológicos y acuarios... ...de kartings por ejemplo... ...y ahí cada uno de los socios pues pertenece a esa, a esa asociación Por específica. ser gráficos y por ser pues, pues muy explicativos... ...no importa que digamos empresas... ...porque para eso forman parte de esta asociación... ...y para que el personal se haga a la idea de que... ...qué conforman, qué empresas conforman a PECO... Aquabeli, si me equivoco, sí, me corriges. Sí. Aquamijas, Aventura Amazonia, Mariposario de Benalmádena, Bioparfo en Girola, City Safcing Benalmádena, Casino Torre Quebrada, Karting Experience, eh, Karting Fun Málaga Estepona, Museo Automóvil de Málaga, así como de la moda, Reserva Tauro de Ronda, Sea Life Benalmádena, Tivoli World, ¿alguna en el tintero? Eh, Spanish Nike, que no sé si lo has dicho, eh, y yo es que con esto tengo que coger la lista porque siempre se me, se me <laughs> más, olvida alguno. y, más y de 12 empresas. No, ¿no? Somos, en, en la actualidad somos 14, hay alguno que has nombrado como casi en la Torre Quebrada, que ya no es miembro de la, de la asociación, ¿Sí? pero bueno, si quiere, Aquabelis eh, eh, Bus Turístico, Costa Sol Cruceros, eh, que es una empresa de Benalmadena. Y Bolisi Life, Spanish Night, Aventura Amazonia... ...Mariposario de Benalmádena... karting eh, Miramar, que es Carting Experience... ...Cart que Fun, Reserva Tauro, Biopark... ...y Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga... ...esos son, ahora mismo somos eh, 14... Eh, hemos sido más y también hemos sido menos... ...ahí andamos. Claro, por tanto un abanico de actividades... Eh, que eh, ponéis a disposición del sector turístico... ...precisamente para complementar... ...lo que ya de por sí tiene la Costa del Sol por sus encantos naturales y otros muchas potencialidades, pero al mismo tiempo eh, ponéis sobre, sobre la oferta turística algo que es fundamental. Ocio desde un punto de vista de la naturaleza, cultura desde un punto de vista como por ejemplo los automóviles o la moda. La variedad es tremenda. Sí, sí de hecho. Eh, nosotros muchas veces no somos conscientes y cuando uno eh, tiene algo muy valioso pues hay, hay, hay veces que hace falta que se lo recuerden y es que nosotros en Costa del Sol podemos tener la oferta de ocio familiar más grande del sur de Europa eh, no sé si habrá alguna en medio de Europa y en el digo del sur de Europa porque no está establecido pero, pero que me diga alguien dónde hay la diversidad de cosas que hacer para un turista eh, aparte de la playa, los restaurantes que hay en la Costa del Sol realmente... Se acerca un poco, eh, quizá, eh, pues, eh, pues la zona de Levante o el Algarve, pero desde luego, si te pones a enumerar, porque no todas las empresas de ocio son miembros de nuestra asociación, desafortunadamente, pero te pones a enumerar y es que aquí puedes hacer prácticamente de todo. Eh. No me equivoco si digo, según las estimaciones que habéis hecho públicas, que. ¿Podéis rondar directa o indirectamente puestos de trabajo en torno a los 1.800 trabajadores? Sí, aproximadamente por ahí son estimaciones de, eh, de los 25 par grandes parques que hay en la Costa del Sol, que no todos son miembros de la asociación. Claro. Pero por ahí por ahí empleo eh, directo. Después. ...relativos al ocio, por ejemplo están las empresas de turismo activo... ...que están muy relacionadas, aunque tienen su propia asociación... ...pues claro. ahí hay, pues igual hay 150 empresas de esas o más, ¿no?... ...o sea, hay, eh, el sector es muy grande, lo que pasa es que también es tan diverso... Eh, ...que es muy difícil acotarlo, ¿no?... ...pero, pero yo, digamos, me refiero, aparte que eh, como representante... De, ...de mis asociados de APECO, es todas aquellas empresas que ofrecen algo... ...al turista que está en, en, en un hotel, que no sea comida y, y alojamiento... ...digamos, claro. ¿no?, y sol y playa todo eso somos los que los que estamos ahí que es un mercado muy competitivo además que si quieres luego luego hablar es que bajo la palabra ocio eh, eh, elvira eh, se encierra todo un universo de posibilidades para que uno pues se entretenga disfrute eh, tenga bien pasarlo bien y nunca mejor dicho y en este caso concreto hasta un museo automovilístico y de la moda cómo encajasteis en esta asociación elvira pues yo creo que de una forma muy fácil vamos un... Eh, ...ya lo he explicado, yo sé... ...y al final todos todo vamos al, en el mismo sentido... ...caminamos en el mismo sentido ¿no?... ...y al final lo que queremos es... ...ofrecer al visitante a Málaga... ...o incluso al malagueño la mejor oferta posible... Eh, el hecho de poder complementarnos unos con otros que además es algo que se propicia de APECO ya no solo esa forma de luchar juntos por algo no con un objetivo común sino también el complementar nuestra nuestra oferta con otras empresas que también son socios de APECO y que a través de la asociación nos ponen en contacto al final es el enriquecimiento un poco de todos y en definitiva de la oferta de Málaga ¿no? claro cuando el museo automovilístico se incorpora en APECO es ya de los veteranos o es una incorporación reciente le damos a la moviola pues si te digo la verdad, yo no sabría decirte Yo desde tampoco cuándo. sabría exactamente Pero no es de no, los... O será como cuando los coches antiguos, que hay que remontarse Bueno, sí, sí, sí No sé, no sé decirte, pero de los primeros No creo que fueran En 2000, en 2000 febrero 2000 Es cuando se fundó Apeco eh, y, y no fue de los... Creo que no fue de no los de socios los, fundadores No, no, de los fundadores no, tampoco de los últimos No, tampoco o sea de los que... últimos Es que el museo lleváis desde el 2010 Por sí. tanto no podéis ser de no, los primeros sí, sí, no, no. Por cuanto que Apec Apeco lleva 20 años y vosotros lleváis 10 años. Nosotros hacemos en septiembre 10. Ay, vaya, aniversario. vaya año cabalístico. Sí. Que, que me imagino, además, Viray tendríais como Apeco, que cumple 20, sí. que es otro sí. número cabalístico. Algo muy previsto, sí. muy programado para poder conmemorar esos 10, 20 años. ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? que parece que se han aliado, se han alineado todos los astros, ¿no? Para que. Además, hay un montón de empresas. Yo no sé si es casualidad o que ahora, dadas las circunstancias, te fijas más en esas cosas. Hay un montón de empresas que nos han dicho, oye, pues era nuestro tanto aniversario, claro. ¿no? Y un montón de, mm. de gente que estaba eh, con preparativos para celebrar algo grande. Claro. Y en nuestro caso fue así. La verdad es que llevamos un año previo para preparar un evento. Eh, nosotros, además, somos un espacio de celebración de eventos, entonces queríamos, queríamos darlo todo. Claro. Y teníamos preparado un evento que, bueno, no pasa nada, se va a posponer, se hará. No será por el décimo aniversario, será por el undécimo, pero, pero lo veremos seguro, que, que es el objetivo. ...y ya está, es una pena pero bueno... ...yo creo que es el, el, el mejor de los males ¿no? Y además, sois además un atractivo... ...que no tenéis competencia en la provincia de Málaga... ...porque no hay museos automovilísticos... ...salvo el vuestro y además de la moda... ...y viendo un poco vuestros datos más significativos... ...90 vehículos, el más antiguo desde 1898 más o menos... Sí. ...y espacios 7.000 metros cuadrados... ...en una serie de secciones... ...donde uno puede tener el universo... ...del mundo del motor, de la automoción y de la moda... ¿Cómo se casa el motor con la moda? Pues de, de manera muy sencilla, porque al final eh, eh, nosotros no somos un museo de motor como tal, sino del de coche como obra de arte. Y la alta costura también es arte. Entonces al final es simplemente unir en el tiempo dos formas de expresión artísticas. Y en este caso no es difícil, en muchísimos momentos históricos la sociedad se ha definido por la forma en la que vestía o por los coches en los que, que bueno. usaba. ¿no? Entonces, simplemente, pues eso, unir. ...cuáles han sido esas piezas que en momentos determinados... ...han hecho historia de alguna forma... ...al final el museo no deja de ser un recorrido histórico... Claro. ...en el que incluso los más pequeños aprenden de historia... ...yo siempre digo que no solo aprenden de moda o de coche... ...sino también de historia... ...porque al final se trata de eso... ...de entrar en un periodo, entras en el museo... ...pues eso a finales del siglo XIX... ...y al final cuando terminas acabas con tuning... ...con coches tuneados ¿no?... Qué bueno. ...entonces es un poco ver la evolución de de la sociedad a través de, de dos expresiones artísticas. Y además en un edificio emblemático, histórico, como no podía ser de otra manera, como es la antigua fábrica de tabaco, allá por la zona del barrio de Gwenning y calle de la Princesa, este museo automovilístico. Por seguir un poco arañando en la historia, Joseph, eh, ¿cómo surgió eh, la asociación? Ahí hay que remontarse a, a su padre. Sí, efectivamente, mi padre es eh, un poco el alma mater de la, de la asociación, porque... Él lleva vinculado al mundo del turismo pues, toda su vida, de hecho empezó... Eh... José María Yagüe. Yagüe, José María Yagüe, sí, él empezó siendo botones en el Hotel María Cristina de, de, en San Sebastián y después por avatares de, de la vida pues, pues le, le, terminó en Torremolinos en los años 60 y de ahí empezó de recepcionista y ha pasado por todos los puestos de hotel hasta director. Y después se, se vinculó con el mundo del ocio porque fue... Eh director y propietario de una sala de fiestas que hubo, que se llamaba Los Violines, en, en que fue el primer escena de espectáculo, pues, pues él estaba él estaba muy vinculado a ese espectáculo. Y de ahí pasó al Casino Torre Quebrada, la sala de fortuna, que fue muchos años director eh, y después también comercializaba durante muchos años. Entonces se metió en, en, en el sector específico de ocio, porque él siempre había trabajado en, en temas de, de en, lo, en hoteles, básicamente. Claro, claro. Y ahí se empezó a especializar, empezamos a comercializar productos eh, como Pro Marketing. Eh, empezamos con el ranchito en, en, pues hace casi 30 años eh, y, y cogimos varios productos eh, específicos de ocio y estábamos siempre metidos. Entonces teníamos relaciones pues con todos los demás parques. Eh, en, y, y de ahí surgieron una, una serie de intereses comunes y, y necesitamos que nos representaran. Mi padre ha sido siempre una persona muy asociativa. De hecho, en, 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 pues en los 70 o así, creó un, una asociación de matrimonios mixtos de la Costa del Sol. Mi Ay. padre está casado con una filanteza que era ¿De mi matrimonios mixtos? Sí, sí. Siempre le ha gustado mucho el tema de asociado. ¿no? ¿Original? De, de, ¿Es sí, seguro? Bueno, es muy británico eso, ¿no? Pero él, como siempre ha estado en el mundo, en fin, eh, eh, ha sido muy internacional pues 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 montó. entonces él veía que, que formando una asociación se llega a muchos más sitios claro. uniendo eh, fuerzas pues pues se consiguen más cosas y él fue el que el, el motor de que, que hizo el, el, un poco el, de alma. La, el exactamente y claro. él y gracias a él pues pues se ha ido ha estado, pues 20 años eh, de presidente y en, en enero febrero pues estaba un poco cansado le, le, le cuesta asistir a todos los actos que hay y convocó elecciones eh, me presenté yo y salí a ¿Y la y cosa yo, que no? En casa Y momento. yo desde, desde enero, pues, pues me, 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 ha tocado, me ha tocado una parte bastante peculiar de, de, de claro. la historia de Apeco. Pero bueno, para eso estamos. No quiero todavía entrar en los tiempos actuales, queremos darle un poco de trasfondo a, a la trayectoria de esta asociación, porque me imagino, yo sé que casar dentro del mundo del ocio tanta diversidad, ¿eh? sí. pues una marip un mariposario. Cuando íbamos a pensar que un mariposario iba a relacionarse con un karting? ¿no? ¿O un sea life ¿eh? iba a tener que ver, pues, qué digo yo, con un biopar, aunque ahí hay temas más, más de animales? ¿Cómo se coordina la asociación ante una diversidad tan amplia, tan variada? Ahí, ahí bueno, al final lo, los, los intereses son comunes, ¿no? O sea, al final el producto final puede ser distinto. Claro. ...pero lo que tú ofreces al cliente es básicamente lo mismo, ¿no? Y de hecho en nuestros estatutos pues hay una... una serie de, de cláusulas o de directrices que es, pues bueno, una buena atención al cliente. Sabemos que... Eh, una buena atención al cliente, un buen trato, un buen producto y tal, hace que la gente vuelva no solo a nuestros sitios, sino a la Costa del Sol, que es lo que nos interesa a todos. ¿no? Nosotros ahora eh, precisamente formamos miembro de, eh, somos miembros de la asociación con un espectáculo que se llama Spanish Night, que es eh, un espectáculo de caballos de una hora y pico con cena y un espectáculo flamenco en Fuengirola. Y al final, eh, de puertas para adentro es donde cambia el, el, el producto, pero de puertas para afuera, todo el tema de promoción, intereses comunes y demás. Eh, pues, pues La unión hace la fuerza y la oferta. Pues, evidentemente, tenemos problemas porque cuando salen, eh, por ejemplo, directrices para ayuda a empresas turísticas, pues el, de, el, el karting es un karting. Y dice yo es que estoy en deporte, el de espectáculo está en espectáculo, vosotros estaréis en museos claro. en tal", y tal, y, y es difícil, cada uno tiene que tirar de sus hilos particulares para, para conseguir cosas en algunos... En alguno Pero al menos lugar. a nivel de representatividad sí que conviene que la, la asociación mantenga eh, su representatividad, como digo, en ámbitos importantes como el foro o la mesa bien, del turismo bien. y en aquellos ámbitos donde se os escuche se os haga notar y donde tengáis un lugar donde se atiendan vuestras reclamaciones que pueden ser más o menos eh, diversas o variadas, pero en común con una asociación sí. que defiende, yo entiendo, un sector importante mm, de actividad económica dentro de la Costa del Sol. Sí, sí, sí. sí. Efectivamente, el, el, el hecho de asociarnos nos ha dado eh, pie para... Eh, que el ocio se escuche en, en, en todo el tema eh, promocional de la Costa del Sol a nivel institucional. En Costa del Sol tenemos un órgano que es eh, único, yo creo que en España, desde luego pionero, y es que en el Consejo de Administración del principal ente de promoción, que es Turismo y Planificación, antiguo patronato, eh, hay una parte privada que tiene eh, voto vinculante. O Exacto. sea, las acciones promocionales no se hacen si la parte privada. Eh, no las aprueba. Eh, y ahí estamos nosotros como como APECO, ¿vale? Entonces eh, nos eh, vamos, nos peleamos mucho con esto para que el ocio no salga. No, es que hoteles, agencias, restaurantes, sí, chiringuitos, golf, golf y, tal, y el ocio está siempre al final. Eh, yo digo, oye, ¿por qué no ponemos el, 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 la palabra ocio por alguna vez la primera para que para que se nos oiga más? Pero bueno, ahí hemos conseguido pues que, que se hagan campañas específicas de de, de ocio. De de qué hacer, de Fan and Sun, que, le, que hay algún, alguna campaña específica de, de Sol y Playa, ¿no? Eh, sol y Playa y qué hacer. O sea, qué es lo que hace el turista, como he dicho antes. Aparte de dormir, comer, ir a la playa y después hacer un montón de cosas. Ahí es donde, donde la Costa del Sol, como he dicho, tiene, tiene un, una oferta importantísima, importantísima. Ahí voy, porque precisamente lo que interesa es unir potencialidades y que esas potencialidades se autopotencien conjuntamente. Eh, me imagino, eh, Elvira, que el hecho de ser un museo automovilístico, que yo creo que habrá poquitos... ...en Málaga con estas características que unan la moda, el sentirse arropado por una asociación, pero al mismo tiempo ver que soy un producto casi único en España, creo que es un motivo pues para estar en todos los ámbitos donde uno pueda tener presencia. ¿no? Sí, al final se trata un poco de eso, eh, y como decía antes José, ¿no? Se trata un poco de que estaremos ahí, tendremos que estar en otros sitios, porque abarca nuestra actividad, abarca también otros sectores que quizás no se vean cubiertos con una sola representación, ¿no? Eh, pero se trata de eso al final, sí. de intentar abarcar cuanto más mejor y además en empresas como la nuestra que no solo se trata en exclusividad de un museo es decir, no solo, no solo vivimos de los visitantes que vienen a ver la colección sino también de aquellas eh, eh, pues congresos que vienen internacionalmente, otros nacionales, incluso de Málaga, que se celebran en el museo y cosas así, al final necesitamos esa representación, claro. sin la cual además andaríamos perdidos la mayoría de las veces porque, claro. bueno, no, no lo ha dicho ahora no lo ha dicho ahora, yo sé, pero muchas veces actúan también de, de informadores, o sea Estamos perdidos, eh, sobre todo bueno, pues muy recientemente ¿no? con, con tanta incertidumbre y demás, y al final eh, tira siempre pues de los que están más cerca, que son ellos, ¿no? Y es simplemente coger el teléfono y os he enterado de algo, sabéis algo que significa esto, ¿no? Claro. Y muchas veces pues están ahí. Eh, simplemente para tranquilizarnos un poco y decirnos, bueno, sí, mira, que estamos viendo esto, que ha pasado esto, esto significa esto, tal. Y es otra otra función que tienen y sin la que muchos estaríamos muy perdidos. Qué bueno, por aprovechar que ya que te encuentras aquí tenemos una empresa de ocio tan singular. ¿Hay muchas como ellas en España o estamos hablando de un museo, de una empresa de ocio única entre nosotros? Coche y moda no hay. Hay museos de automóviles, además, en la mayoría de los casos muy enfocados al motor. Claro. Eh, nosotros en este caso, nuestro coche es una pieza de arte. Eh, entonces diríamos que somos, no vamos a decir únicos en el mundo, Exacto. pero sí hay muy pocos museos que, que aún en moda y, y coche. Y lo bueno que tiene es que además que podéis, al menos yo así lo he interpretado, exhibir vuestro patrimonio, se puede disfrutar estando allí celebrando eventos. Sí. Eso sí que es único, es claro. decir, es el único espacio que existe o que tengamos conocimiento de que existe que te permita convivir en esos dos ámbitos. Es decir, puedes estar en un cóctel, puedes estar en una presentación de un producto, ha habido presentaciones pues, de, de, de coches importantes, de marcas y demás, y lo hacen en medio de nuestra colección. O los invitados a un evento disfrutan de la colección mientras toman un aperitivo o mientras cenan directamente. Claro. Entonces, eso sí es algo totalmente único y yo entiendo que es el mayor atractivo que tiene el museo. Eh, Elvira, aprovechando tu, tu presencia, ¿cuál es tu coche favorito? Buah. Es que, es que, claro. A ver, allí vale. tenemos, si sí, es que, que se te van los ojos. Tenemos, o un, se maser te van los tenemos un Maserati rojo que bueno, es en, sí, podría decir que es uno de mis favoritos, ¿no? Claro. Eh, pero luego es que es muy difícil elegir, es muy difícil. Para cada ocasión tendría uno, eso claro. sí. Allí está el gato negro, que bueno, el alas de gaviota, ¿no? Que es un poco la imagen del museo, ¿no? Eh, el Aston Martin, el bueno, el Hispano Suiza, ¿no? Que a nivel de, del valor que tiene es uno de los más importantes. El Mercedes 540K también tampoco me importaría. En fin, yo creo que para, para cada ocasión hay uno que, que sería perfecto. Qué bueno, digo yo, eh, José Yahweh, qué maravilla contar con una asociación con, con tantas caras atractivas variadas eh, a la hora de representar nuestra potencialidad turística de ocio. Como bien algo también te he dejado escuchar, eh, pocos lugares de España pueden ofertar una, uh, no hay, una no potencia hay. turística de ocio tan importante como la que aquí tenemos. No la hay, no la hay, sí. eh, Evidentemente el, 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 la oferta es variadísima, de hecho el, el museo... Eh, una de, la, de las, de, digamos, de las pegas que, que, que tenemos es que, como en todos los lados, esto pasa en todos los lados, que nadie es profeta en su tierra y muchas veces ellos al estar en la, en la ciudad quizás tienen una, un porcentaje de afluencia más de lo que es el malagueño en sí, ¿Qué? pero... Mm, los malagueños no conocen la oferta que tenemos. O sea, la gente se va de viaje a Portaventura, se va a Disneyland y, y no tienen ni idea de lo que hay aquí. Pero no es que no lo valoren, es que no lo conocen. En el momento que entran dicen: Pero esto está al lado de mi casa. claro eh, el, el Museo del Automóvil es espectacular. A mí no tengo especial atracción por los coches, pero es que es eh, digno, digno de ver. Y después, eh, eh, organizando eventos, son unos fenómenos. ¿eh? Porque yo estaba en, en, en la última. ...en la última que, que estuvimos... Que, que, ...que fue una celebración... ...era, bueno, una cosa fuera de lo común... ...o sea, claro. si, si, si organizan el, el aniversario... ...que espero que sí, que, que sí. hay que estar atentos... ¿eh? ...porque que sí, que... claro que sí... sí ...entonces eh, so, somos muy diversos, muy diversos... Y, y, ...y hace falta que los malagueños nos conozcan más... ...siempre hay eh, algún tipo de promoción... ...alguna ayuda, algo para que el malagueño nos, nos conozca... ...y yo les, les pido que, que, que vengan porque... ...lo mismo con el espectáculo nuestro, Spanish eh, cuando, no, es que eso es para guiris, no, y tal... Cuando la gente ve un espectáculo de 14, 16 caballos andaluces eh, haciendo números de después categoría, ve, de categoría claro. después va, ve un, un tablado flamenco <coughs> eh, como Dios manda y dice, ostras, pero si esto yo pensaba que era para guiris. Claro. Pero vamos, los guiris, con, con perdón, que hay, sí, sí, hay veces sí, que sí. me tachan de decir, oye, los guiris, sí. el sí. primer guiri que hay soy yo, que sí. yo nací en Helsinki, Sin vamos. matiz peyorativo, <laughs> sin matiz peyorativo. Claro. Sin matiz, pero yo, claro. es que los conocemos aquí, pero, pero me encantaba, vamos, como digo, yo nací en Helsinki, mi madre era finlandesa, yo soy el primer guiri, ¿no? Pero que, que los extranjeros no, son extranjeros, no tontos. O sea, claro, si tú claro. le das gato por liebre, Esas... al día siguiente, y más hoy, ¿no? con las redes sociales, al día siguiente te ponen una, una reclamación o te ponen una notita. y Algo intuido, yo eh, sé, eh, y lo dejamos en su amplitud para la segunda parte porque ya llega el momento del intermedio. Ante tanta potencialidad, ¿crees que a lo mejor no se os considera lo suficiente? Eh, ante lo importante que podéis, la importancia que podéis representar dentro de los atractivos de la costa del sol. Hombre, eso es, esa es la asignatura pendiente ¿no? de hecho uno de los motivos de, de la creación de la asociación era para crear fuerza y, 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 y tenemos una, una cosa eh, diferenciadora que va enlazado con el, con el hecho de la oferta tan amplia que tenemos eh, y es que eh, hay parques eh, de ocio en otros lados de, de, de España o de Europa, eh, que el destino es el parque de ocio. O sea, piensa claro, en, claro, claro. En por aventura o en Disneyland, la gente no va a París, va a Disneyland. París, la, no va. la gente no va a Cataluña, que yo hago muchas veces la, la prueba de decir, ¿me podrías ubicar <laughs> geográficamente por aventura? muy poca gente lo sabe y es verdad y aquí no aquí la gente viene a Costa del Sol claro. y en Costa del Sol es un parque un parque de ocio abierto que lo llamo yo o sea tú puedes todos los días hacer una cosa distinta eh, yendo a la playa comiendo en un chiringuito o jugando al golf y además eh, hacerlo o sea tenemos somos uno de los factores de decisión eh, a la hora de que el viajante nos elija, más importantes que hay, porque plantas hoteleras y, y, y ofertas hay por todo el mundo eh, iguales o, o incluso mejores que nosotros o más baratas. ¿no? Pero con esta seguridad, con esta cantidad de cosas que hacer, nuestro sector y todos los demás. ¿no? Pero claro. pero el ocio siempre está, como he dicho, en el último... ¿En el escalón sí, de, sí, de la escalera? Sí, sí pues no, no, en, 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 sobre todo en, a nivel familiar, muchas veces los niños son los que deciden una vacación. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Eh, pues, pues no nos damos cuenta y el niño dice: No, no, yo es que me lo pasé muy bien en Costa del Sol porque fui al parque acuático, fui a la B claro. mariposa, fui al Sila, fui al Biopar, eh, fui que al museo a Que cada día tenga coches. un color distinto, claro. una actividad distinta sí, y una oferta variada. Sí. Porque no se concibe destino turístico si no hay ocio de por medio. Claro. Y eso claro. es fundamental. Bueno, pues. Acabamos aquí con nuestra primera parte. Ya hemos conocido así un poquito a nivel divulgativo algo más que posiblemente el conocimiento que pudiéramos tener, que es la Asociación Provincial de Empresas y Centros de Ocio de la Costa del Sol, tomando como referencia un museo automovilístico y de la moda que tenemos en Málaga. Damos paso a la publicidad y en nuestra segunda parte, dentro de un ratito, pues vamos a conocer... ¿Cómo están resistiendo las empresas de ocio la crisis de la pandemia que nos está afectando en este verano, dichoso verano del 2020? Por tanto, hasta dentro de unos minutitos.